Sí. Muchas gracias, secretaria, y muy buenas tardes a todas, a todos este viernes primero de mayo. Una disculpa por la demora, estábamos atendiendo una reunión importante sobre los temas de COVID. Volviendo a lo que hemos estado haciendo ya, hoy cumplimos una semana de este ejercicio para ir diciéndoles cómo vamos con la entrega de estos créditos solidarios a la palabra, créditos que se le están entregando a empresarios que fueron muy responsables, muy fraternos, que fueron muy apoyadores con sus trabajadores en enero, en febrero y en marzo de este año, no los dieron de baja. Y ahora lo que nosotros estamos invitándolos es a que acudan a la página del Seguro Social y busquen su nombre con su RFC para ver si son o no son seleccionados, que si están validados para recibir este crédito, llenar el formato y entonces recibir los 25 mil pesos a pagarse a partir de agosto durante 3 años. Hoy quise traer esta presentación y este corte, porque el mundo del trabajo, el mundo de los empresarios mexicanos, de estos empresarios de entre 1 y 10 trabajadores, es verdaderamente apasionante al verse al detalle. Porque así como hemos visto cómo impacta en el tema de los jóvenes o cómo impacta en el tema de las empresarias que mujeres, hoy vimos algo. También en municipios rurales, en estados que muchas veces son predominantemente rurales, pues hay también de estos pequeños negocios, estos grandes esfuerzos empresariales de gente con mucho esfuerzo, que con mucha tenacidad saca adelante su negocio. Hay un reporte de la CEPAL sobre el COVID-19, que habla justamente sobre esto, que los efectos de la crisis sanitaria pueden ser mayores en lugares en donde los índices de desigualdad y de pobreza son mayores. Lo sabemos, nuestro país es al mismo tiempo, vive muchas realidades y hay estados con grandes niveles de desigualdad, particularmente los del sur, Guerrero, Chiapas, Oaxaca en particular. Por eso hoy quisimos traer estos testimonios de estos 4 empresarios, todos del sur, que nos van a contar un poco de quiénes son, en dónde están, a qué se dedican y para qué van a utilizar estos 25 mil pesos del apoyo del crédito solidario a la palabra. Corre el video, por favor. Mi nombre es Minerva Alarcón Dillanes, soy de la costa de Oaxaca, tengo un negocio de venta directa. Este ha bajado sus ingresos a cero debido a la pandemia, por lo que he solicitado un crédito solidario que me ayudará a cubrir los gastos en esta crisis. Muchas gracias por la confianza. Hola, buenas tardes. Soy Marco Martín Araujo Román, de la ciudad de Iguala, Guerrero, y fui beneficiado con el crédito a la palabra, instrumentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy dedicado al ejercicio de mi profesión. Soy contador público y con este crédito voy a comprar equipo de cómputo que me hace falta para desarrollar mejor mis actividades. Muchas gracias, IMSS. Mi nombre es Lisa Abad, radico en la ciudad de Bahías de Huatulco, donde cuento con un consultorio de podología. El crédito que me ha sido otorgado va a ser empleado para mejorar las instalaciones, de igual manera para brindar un mejor servicio. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Viascán. Tengo una empresa que se dedica a la radiología en la ciudad de Oaxaca. Debido a la contingencia, nuestros ingresos y trabajo se vieron afectados. Solicitamos un crédito solidario IMSS a la palabra, el cual nos llegó el día de ayer y lo ocuparemos para el pago de nómina y renta. Gracias. Bien, pues ahí están esos testimonios, ustedes los vieron, en esos lugares de trabajo, en donde gente está pensando ya hacia adelante, comprando equipo, intentando no solamente mantenerse, sino incluso crecer. Como lo hemos comentado, los pasos son muy simples, es ingresar a la página del Seguro Social, ahí está este icono, apoyo solidario a la palabra, se ingresa ahí, si pueden pasar a la siguiente.
Hay que poner un RFC para validar que sea de este conjunto, de este universo de 645 mil empresarias y empresarios mexicanos solidarios. Los datos que se le piden no son otros datos, solamente son estos: el RFC, la CURP, el teléfono, el nombre, la institución bancaria en donde tienen su cuenta, la cuenta clave y un correo electrónico. A partir de esto se genera esta carta que es agradece la actitud y se explica cómo es este crédito y a la vez se genera esta tabla de amortización. Al día de hoy, como lo hemos comentado, el día de hoy no tenemos depósitos porque es primero de mayo, estamos en un momento de todavía en la jornada nacional de sana distancia, estamos todos en nuestras casas, pero de cualquier manera las operaciones bancarias no ocurren el día de hoy, pero sí los registros, y al día de hoy llevamos 110.449 registros. Ese es el número total de personas que al corte de la una de la tarde tenemos ya. A partir del día lunes empezamos otra vez con las dispersiones, pero no quisimos dejar de estar hoy aquí para decirles este es el alcance y seguir invitando a la gente a que acuda. Y como lo dijo una de nuestras empresarias solidarias, la confianza aquí es fundamental, porque nosotros confiamos en ellos, confiamos porque ya lo han demostrado que son solidarios. Entonces, no dejen de ir, IMSS.gob.mx, y a partir de eso el trabajo de colaboración con Economía y Tesorería para en unos días más recibir su crédito. Gracias y buenas tardes. Zoe, muchas gracias. Pues ya estamos en 110 mil y creciendo. Entonces, seguiremos reportando los números.